En los Guerreros del Sur destacaron la victoria frente a Carmelita, pero también la reacción que tuvo el equipo en la primera fecha del campeonato de clausura 2019. El juego aéreo fue uno de los puntos altos de los generaleños. Los goles llegaron por esa vía con el empate de Castillo y luego el segundo de Lizondo. Venimos de menos a más, yo creo que el partido pues en cierto lapso se volvió complicado, pero tuvimos esa personalidad para ir al frente y anotar en momentos decisivos del partido y pues gracias a Dios sacamos el resultado. Ahora pues pensando en lo que es Cartago, que también va a ser un lugar muy difícil. Tras la victoria, los guerreros volvieron a las prácticas para enfrentar este miércoles a las 8 de la noche al cartaginés en el Fello Mesa, en un duelo de equipos ganadores tras la victoria brumosa en Grecia y los 3 puntos generaleños en Alajuela. La recuperación y otros aspectos son fundamentales para enfrentar un calendario apretado en este certamen, que se juega domingo, miércoles, domingo. Lo importante es la recuperación, de que cada uno haga buena alimentación, pues hielo, masaje, todo ese tipo de cosas que a nosotros nos ayudan, porque somos partidos muy, muy seguidos, de muy alta intensidad, donde, por ejemplo, con masaje, hielo, buena alimentación y buena recuperación, por ahí va el nivel, ¿verdad? De los refuerzos, solo Lucio Barroca estuvo ausente en este primer partido por falta de su pase internacional.